Valar morghulis, freakis. Esta semana de la web de figuras de Doctor Strange in the Multiverse of Madness reseñaremos esta figura del Doctor Strange, pero en su versión astral. Así que también vamos a compararla con la que salió de la primera película y vamos a ver si realmente vale la pena añadir esta figura a nuestra colección. Así que comencemos con el video de esta semana. Just a little. Please be careful with the needle. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra figura del Doctor Strange, pero en su versión astral. Cabe destacar que esta es la segunda vez que sacan la versión astral de este personaje en las figuras de la línea Marvel Legends, ya que la primera que nosotros pudimos observar fue en la figura del 2016, justamente cuando se estrenó la primera cinta del personaje. Ahora vamos a ir comparando poco a poco estas dos figuras. De entrada, algo que en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención y que de hecho... No lo noté hasta que me llegó la figura que tenemos aquí a nuestra derecha. Es que en el blister de la figura viene el logotipo de la primera película del personaje. Cuando esta wave en particular es de In the Multiverse of Madness, pero sí me hizo bastante ruido que fuera de la primera película del Doc Strange. Entonces, esto quiere decir que. Prácticamente esta es una segunda versión en su totalidad de esta figura que tenemos aquí, ya que Haciendo memoria, de hecho, si lo recapitulamos, creo que eh, el Doc Strange no había sacado su versión astral más que en la primera película. Ya hemos visto el personaje en Thor Ragnarok, lo vimos también en Avengers Endgame e Infinity War, lo vimos también en Spider-Man No Way Home y recientemente en Multiverse of Madness y no utilizó de nueva cuenta la versión astral. Hemos visto que otros personajes sí han es, utilizado esta versión, pero el Doctor Strange como tal, creo que no. Corríjanme si me equivoco, pero creo que solamente lo hemos visto en la primera película. Ahora, comparando ambas figuras, sí tenemos diferencias bastante notorias. Y de hecho, la primera resalta completamente a la vista. La figura que tenemos aquí a nuestra izquierda, que es la de la primera película, optaron por utilizar un tono completamente blanco, así con aires medio brillosones para la figura. Y la segunda pieza que tenemos aquí a nuestra derecha, completamente, eh, podemos observar. Que si sí tiene algunos colores en el esculpido de la figura. Ahora, si nosotros analizamos ya de cerca esta pieza, podemos notar que el rostro no tiene detalles pintados, ni mucho menos. Los ojos son completamente blancos y de hecho el ojo de Agamotto que tiene aquí nuestra figura también tiene estos aires blancozones que podemos observar aquí, que de hecho resaltan muchísimo a la vista por el contraste que tiene en los tonos nuestra pieza que tenemos acá. Que de hecho si lo vemos a ciertos rasgos, no es del todo blanco, puede lucir un poco rosada o violetita, así a contraluz más o menos. Pero si nosotros la comparamos con esta pieza que tenemos aquí, pues ya hay diferencias bastante notorias. De entrada, el rostro de esta figura se ve muchísimo más detallada, ya que aquí sí le eh, pintaron la barba, le pintaron los ojos, los tonos del cabello y pues también... En el cuerpo también podemos notar diferencias en los colores. Entonces pues aquí podemos notar eh, que se ven más detalles a comparación de esta primera figura. Que de hecho si nosotros eh, se lo vemos podremos pensar que esta es como una especie de prototipo. Pero no, es una figura completamente oficial. Y de hecho esta pieza en particular no trae ningún accesorio. Ni uno solo, solo traía, creo que la BAF de dormamos de ese entonces, pero de ahí en fuera ni un solo accesorio, de hecho ni la capa trae. Entonces, eh, costo-beneficio. Pues sí, muchos se sintieron decepcionados, afortunadamente. Yo en su momento la conseguí de oferta. Y de hecho me salió casi en 150 pesos en remate. Porque esta figura en su momento nadie la quería. Todos andaban buscando la figura regular del Doctor Strange. Que de hecho ya reseñamos también. O comparamos más bien con la de Multiverse of Madness. Con la de eh, No Way Home y también este, la mencionamos hace poquito entonces yo creo que en ese aspecto pues sí a lo mejor los fanáticos se pudieron llegar a sentir un poquito decepcionados y de hecho este es el mismo molde de esa figura solamente que sin color aunque en teoría este también es el mismo molde de la figura de Spider-Man, no Way Home, si sí optaron por ponerle un poco de color, porque si, sí, siendo completamente honestos, este es el molde de esa figura en particular, porque. Si nosotros recapitulamos al unboxing de la semana pasada, notamos que el esculpido de la figura de Multiverse of Madness tiene el ojo de Agamotto incrustado aquí en el cuello. Entonces eso origina que la figura ya sea completamente diferente. Pero ya, viendo estas diferencias bastante notorias, la figura se ve bastante bien. No les voy a decir que es una figura por la cual... Uta, yo mataría por tener, simple y sencillamente la adquirí por un accesorio que ya más adelante les voy a decir por qué. Ustedes dirán, es una estupidez, pero a mí en lo particular me hizo mucha gracia y se me hizo bastante bonito ese accesorio. Y dije, pues está chido, voy a comprar la figura por ese accesorio y la voy a tener en mi colección. Y al final de cuentas va a contrastar perfectamente con, este, con las demás figuras que tengo del personaje. La posibilidad de la pieza es bastante este, sencilla, es como la de Spider-Man No Way Home, va a tener los mismos puntos de articulación, el ojo de Agamotto que tenemos aquí se lo podemos retirar sin ningún problema, entonces pues ya nada más es cosa que nosotros este, se lo quitemos o se lo coloquemos como más nos agrade y pues los brazos se van a poder mover sin ningún problema aquí. La figura también en la parte de la cabeza la podemos mover sin ningún tipo de problema, entonces pues vamos a poder rotarla sin complicaciones mayores. El cuerpo también se mueve sin ningún tipo de problema, lo podemos flexionar así de este modo y también lo vamos a poder posar en la parte de los pies, ya que este también tiene bastantes puntos de articulación aquí en las piernas, entonces pues nada más es cosa de que nosotros escojamos cómo la vamos a colocar en nuestra estantería. Ahora que si la queremos posar de un modo este más estético, flotando, pues también lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de complicaciones. Ya nada más es cosa que le consigamos su respectiva base para que quede de ese modo. Sinceramente esta figura cuando yo la vi ya de forma física me remontó completamente. A los famosos yelocos. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, si ustedes son de la misma generación que yo, pues los yelocos tenían estos tonitos así medio traslúcidos de color. Entonces, pues sí me recordó bastante a estos este, coleccionables de la década de los 90. Pero, como les digo, esta figura también trae sus respectivos accesorios que se los voy a mostrar a continuación. Interrumpimos el unboxing de esta semana para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, que estás esperando, es completamente gratis. Recuerda también activar la campanita para que de esa manera YouTube te notifique cuando subimos nuevo video y de esa manera también tú nos apoyas bastante. Muy bien. En cuestión de accesorios hay una cosa que en lo particular me gustó y ahorita les voy a decir que es, de entrada, uno de los accesorios básicos que trae esta figura y que no la trae la anterior, son estos cambios de manos que podemos este, ver aquí, que son con las manos un poco cerradas como para poder agarrar cosas a comparación de esas que tiene ya incrustadas de, de origen, que son como para hacer algún tipo de hechizo o algún tipo de... De movimiento así ya atacando. ¿eh? Entonces eso es lo único que incluye esta figura como tal. Y de ahí el accesorio que en lo particular a mí me gustó y por lo cual quise obtenerla fue esta lámpara de aceite que tenemos aquí. Yo soy fanático de las películas de Aladdin, tanto la animada como la live action. Y este ítem en particular me hizo bastante ruido que lo incluyeran en esta figura y en general en el personaje. Y pues por esta razón quise obtener esta figura Y debo decir que no me arrepiento de nada Realmente la lamparita se ve bastante bien Y la podemos utilizar para cualquier este, figura Y se va a ver eh, eh, muy genial en las fotografías Solamente hay un detalle de esta lámpara Y es que no entiendo de dónde chingado sale Porque ya fui a ver la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Qué pinche nombre tan largo y en la película no sale, no la mencionan, no dicen qué pedo. Pero eh, hay una posible explicación y es con la figura Buff, ya que aquí tenemos la cabeza del de personaje Rintra, que es quien este, podemos armar juntando las figuras de esta wave. Y al parecer la lámpara es un accesorio de este personaje en particular. Y lo menciono porque lo vi en las figuras Funko Pop que incluye inclusive la lámpara de aceite, pero sinceramente no sé a ciencia cierta qué es lo que tenga que ver A con B. Pero de ahí en fuera la figura es bastante básica, bastante simple. Si ustedes la quieren adquirir, créanme que no se van a arrepentir. La figura se ve bastante este, decente. No les voy a decir que es de mis figuras favoritas, pero sinceramente se ve bastante estética. Su nivel de posibilidad es bastante bueno. Y honestamente, mejora en muchos aspectos la posibilidad y la rigidez de esta figura que tenemos aquí. Porque sí. Es una pinche piedra andar moviendo esta figura porque tiene unas articulaciones extremadamente rígidas y el hecho de que esta no incluya ni un solo accesorio, eso le da puntos de menos. Para poderla conseguir. Aparte, creo que ya está muy escasa. Pero esa sin duda es una alternativa bastante aceptable. Para la versión astral de este personaje. Sinceramente, yo no me arrepiento de haberla adquirido. Y si ustedes tienen la oportunidad, créanme que va a ser una edición bastante atractiva. Para su colección. Sinceramente creo que no han logrado captar la esencia de lo que es la versión astral de este personaje, pero me gustó que añadieran pintura translúcida a los efectos de esta figura en particular. Si a ustedes también les gustó el unboxing de esta semana y esta figura, recuerden darle like, comentarlo y compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube como sector y en todas nuestras demás plataformas como sector MX. Recuerden que la E es un 3 y a mí me encuentran tanto en Instagram como en TikTok como Refriki Recuerden que en Instagram subo las fotografías detalladas de todo lo que reseñamos en los... Martes de unboxing y en mi TikTok voy subiendo todo lo que me va llegando y que próximamente verán reseñado aquí en el canal. Recuerden que los viernes sigo en Twitch jugando diferentes videojuegos y los domingos estamos con el video podcast hablando de diferentes temas. Nosotros nos vemos y hasta la próxima.